Amigos de banda Los Halcones, acompañándonos esta tardecita bonita por acá, calientita. Es un orgullo y un placer estar con ustedes por acá esta tardecita. Ándale pues, vamos a seguir adelante con más música para todos y cada uno. Ahí está, todos ustedes. Seguimos, avanzamos con esto que solo dice Arrimo de Banda. Okay.
Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. Hay cerro que se guaco que se me atoré. Ponlo para acá, venga, también. En mi caballo retinto y el y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Ay, si otro quiere cortarla, y la de él hice primero. Y juro que de cortarla, aunque tenga jardinero. Un gusto estar nuevamente al estilo de mi tierra. Eso es todo, compadre. Al estilo de mi tierra. Murió Candido Rodríguez de aquel lado de la sierra. Un martes por la mañana le dijo así a sus criaturas: ya me voy a Copalquín a arreglar unas facturas. Cuando Rodríguez llegó, Adrián andaba tomando y la banda Los Halcones la que le andaba tocando. Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar. Aquí tú tienes.
malgastar. Rodríguez les contestó arriscándose el sombrero. Pa' pasearme en Copalquín no necesito dinero. Adelaido le contesta, no te vayas a dormir. Si se da cuenta, Rodríguez, nos vamos a divertir. Mando tocar el corrido catarino y los rurales. Cuando iban a media pieza comenzaron a tirarle. Cuando Rodríguez cayó, cayó junto a una trinchera. Le quitaron su pistola, su parque y su carrillera. Gritaba el güero Rubén, gritaba con mucho esmero. Toro puntal, vengan a quitarle el cuero. Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar. De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar. Adiós caballo alazán, adiós caballo retinto. Ya mataron a Rodríguez con una 45. Vale, pues, vení, quedamos a mano con los amigos que pidieron este bonito corrido de Cándido Rodríguez. Seguimos más adelante, también vamos a aventarnos un zapateadito para cambiarles un poquito el ritmo. Dale, pues aquí nos avanzamos para toda la gente que está aquí presente, echándole ganas para ir para el festejado. Kael, le enviamos saludos a Romero Herrera. También para Saúl Romero Piña, para Yolanda Herrera Luna. Ándale pues, por ahí para ellos muy especial. Ahí vamos a ir leyendo poco a poquito la lista. Esto vamos a cambiar por acá de ritmo un poquito, para que por ahí la gente que gusta ver ritmos. Thank you.
se llama El Pistón. Vale, pues, seguimos adelante por acá, los amigos de banda Los Halcones, por acá, acompañamos esta tardecita por acá. Muy bonito por acá en Mimbres. Estamos por acá con Gael, el festejado. Hoy en esta tardecita por acá, ya sabe, entonces vamos a saludar a toda la gente aquí presente, echándole ganas por acá, nos habían pedido una canción. Ahorita lo complacemos con Paloma Azul, para toda la gente por allá de Denver, Colorado, claro que sí. Saludos para Romel Piña, también, Yolanda Herrera Luna, Miguel Soto Telles, Diana Laura Cortés Muro. Saludos para ellos por acá que están presentes esta tardecita también. Saludos para Chabelo, a Romero Piña también, a Erika, Angelita y Yolanda que radica en Denver, Colorado. También para ellos se van los saludos hasta allá, hasta Denver, Colorado. Claro que sí, con esta canción que habían pedido solicitado desde allá de los Estados Unidos. Hay que saludos para ellos que puedan por allá escuchándonos. Nos da mucho gusto que gente que está por allá estén al pendiente de nosotros, echando a porras y saludos y dándonos like. Ahí que pues vamos a saludar a toda la gente por acá también que está en la lista. Dice también saludos para la comadrita Almita y para los abuelitos, los niños y María Piña, Rutilio Romero, mi familia, para Marta Herrera, familia para el compadre Juan Carlos y la comadre Angélica, para Alicia Herrera, Leticia Herrera y familia. Ándale pues para todos los familia Herrera de aquí de Mimbres, por ahí para los también para los gente de Trox, aquí presente también le mandamos saludos muy especiales por ahí, Romero Piña, les enviamos saludos a través de nosotros para ustedes hasta Denver, Colorado. Esto suena, dice, a ritmo de banda La Paloma Azul. Que con sus alas transita por donde quiera. Qué bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera. Abre sus alas para el dueño de su amor. Pero qué bonito canta. Los jilgueros en la sierra. Pero más bonito canta en tiempo de primavera. Qué bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera. Abre tus alas para el dueño de tu amor. Pero qué bonito canta. Los jilgueros en la sierra. Pero más bonito canta en tiempo de primavera. Qué bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera. Abre tus alas para el dueño de tu amor. Ale, pues, chulada de canción, La Palomita Azul, complaciendo por ahí a los buenos amigos, a toda la gente de Rosa Bonita que está por allá en Estados Unidos.
en Denver, Colorado, en algún otro de los estados para la Unión Americana. Saludos a todos los paisanos, a toda la gente que por una u otra razón tuvo que emigrar para aquellos lares. Ojalá Dios los bendiga y les vaya bien todo el tiempo. Así es que nosotros aquí en Valparaíso, aquí en el número de Valparaíso, nos estamos esperando con los brazos abiertos el día que gusten y venir. Por allá hasta Denver, Colorado, hay que por allá, para Margarita Romero, que está escuchando esa canción, y para todos hermanos, también para Chabelo, Rutilio y Saúl Romero Piña, a ella lo está saludando desde Denver, Colorado, para ellos. Ándale pues, para toda la gente que está por allá en Estados Unidos, que nos está mirando a través de las redes sociales, también les mandamos saludos muy especiales, a nombre de todos amigos de Tamborazo Banda, Los Halcones, ahí que pues ahí estamos. Esta canción se va hasta Denver, Colorado, por allá, Gustavo Herrera también, a toda la gente que está por allá en Denver, Colorado, en Chicago, a, también por allá María Herrera, a Yasmín, a toda la gente que está por allá a, mirándonos a través de las redes sociales, les mandamos saludos muy especiales, ahí que pues para toda la gente que se toma su tiempo en mirarnos, darnos like y estar con nosotros en estos eventos, les agradecemos mucho de todo corazón. Esto es una edición de Ritmo de Banda, vámonos. Erika y Yolanda y Chabelo. Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó, mujer. Está tan solito desde que ya no te ve. Ya la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Por no verte se está marchitando y se fue secando igual que mi corazón. Ya volverás, lo más seguro es que ya no regreses. Será porque no las has leído, es que no te causa ninguna satisfacción. Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar, entre los campos me preguntan cuando vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regresas. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. ¿Qué tal amigos? Miren, pues ya andamos aquí en este lugar, en Mimbres, Valparaíso. Ya está la monumental Santa Cruz allá. Hoy estamos aquí en el bautismo de Gael. Nos invitaron a que viniéramos a tocar un ratito. Y pues ahí de paso nos venimos a grabarles un ratito para la familia que está ausente, que quiere ver también, a ver cómo anda la fiestecita por aquí, ¿sí? Saludos para todos. Déjenme asomarme un poquito hacia allá, a ver cómo anda la cosa. ¿Y qué tal, amigos? Miren, aquí los nopalitos que están aquí en el corral, aquí en la de la familia. Miren lo que me encontré, unos nopalitos tiernitos, así para hacerlos con unas carnitas, con unos frijolitos de olla, hasta con unos chicharroncitos ahí bien suave, con chile colorado, dijo uno. Imagínense nomás, ¿verdad? Bueno, ahí me vine para acá para grabarles, empezar a decirles algo de lo que es la fiestecita, decirles que se la pasen muy bonito. No pude hablar en toda la tocada, discúlpenme porque estoy tocando, no puedo tocar y hablar al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, saludos para todos, déjenme acerco hacia allá.
Miren nomás qué bonito se divisa. Aquí las praderas, los campos bien verdes, este riego aquí. Aquí un costadito de la casa, de aquí de los señores que nos invitaron a grabar. Ahorita nomás que me cargue el teléfono para mandar los saludos que me encargaron. Esperemos que disfruten este video. Saludos para todos. Por ahí parece que van a quebrar la piñata. Vamos a acercarnos hacia allá también para ver quién quiere mandar algunos saluditos. Sí, ándale pues. Ya está, mire, por aquí una persona, Araceli Jasmine, creo que mandaba un saludo. A ver si escucha, ¿verdad? Porque está haciendo mucho viento. Permítanme que cargue un poquito nada más los mensajes. Ahorita le voy a decir los saludos que quisieron que mandara. Por aquí también voy a mandar un saludo por ahí para el amigo que nos dijo que más bien que nos trajo a tocar, ¿verdad? Dice, saludos, un saludo a mi cuñado Tony Pacheco, que él es de Mimbres, y Gabrielito y Diego Pacheco, Jaso, y doña Rebeca Herrera, por favor. Y muchas gracias por todo, bendiciones. Y ya está. Saludos para ella, para Araceli. Y ahorita voy a ver quién más me dejó mensajitos por ahí, ¿sí? Saludos, pues, para todos. Bueno, aquí está el festejado. Mira aquí. Se llama Gael. Gael, ¿verdad? Gael Romero Herrera. ¿Qué es de usted, esta muchacha que se llama? A ver, espera un poquito, ahorita va a salir. Mira, pa. ¿Quiere mandarle un saludo a alguna persona en especial usted aquí? Ah, pues a mis hermanas en Denver. Muy bien. Y a mi hermano Chabelo, que está en Kansas. ¿En Kansas, Erika Romero? ¿Qué es suyo? Mi hermana. Es su hermana, ya fue la que nos habló para que vivíamos a tocarles un ratito y que le grabáramos de paso ahí unas no, pues, para subir a la página de YouTube, ¿sí? Para todas mis hermanas, ¿sí? Mi comadre Angelita y mi comadre Almita. Muy bien. Mi compadre René, mi hermano Chabelo. Todos allá dentro. Ya está. ¿Usted cómo se llama, don? Soy Saúl Romero. Saúl Romero, de mero Mimbres, ¿verdad? De Trojes. ¿Usted es de Trojes? Sí, soy hermano, más que aquí vivo en el Mimbres. Órale, no, qué bueno. Bueno, pues déjeme darle una vueltita y saludos y que la pasen bien, ¿eh? Gracias. ¿Ya siguen las piñatas o qué? Sí, vamos a quebrar una piñatita y un pastelito ahí. Ya está, pues. ¿Quiere mandar un saludo? Le encargó a Erika Romero que le mandara un saludo. ¿Sí? ¿Cómo le diré? No, como usted quiera, nomás dígale que saludos para Erika, para todos sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Pues tres hijas y un hijo. ¿Tres hijas y un hijo? ¿Cómo se llaman sus hijas? Erika Romero y esta, María de los Ángeles. María de los Ángeles, Erika Romero. Erika Romero y Yolanda Romero. Y Yolanda Romero. Muy bien. Chabelo Romero. ¿Y el que está aquí cómo se llama, el don? Saúl. Saúl Romero. El papá del festejado de Gael. Rutilio Romero. Muy bien, ¿usted, señora? Alberto Romero. Yo le mando saludos a todos los de allá de Colorado, a Erika y su familia, a esta Yolanda y su familia, a Chabelo y su familia, y Angelita y su familia, a todos. Todos. Que nos queremos mucho y que aquí estamos festejando, acompañando a Saúl. A Gael, se llama Gael el festejado, ¿verdad? Sí, acompañando la fiesta de Gael. Muy bien. Bueno, que se la pasen muy bonito, ¿verdad? Ahí le vamos a mandar el video a Erika para que vea el video, ¿eh? Que andan bien a gusto aquí, ¿verdad? Festejando. ¿Cómo se llama el muchacho este? Este se llama... ¿Cómo te llamas, hijo? Adriel. ¿Y tú qué eres del festejado? ¿Tú qué eres de...? Dígale, es mi primo. El niño que bautizaron este primo. Dile que es tu primo. Es mi primo. Órale, qué bueno. Bueno, ya vamos a... Ya mero vamos a quebrar la piñata, ¿verdad? Sí, ya mero vamos a quebrar la piñata.
Sí, pues sí. ¿Ustedes son de aquí o son de Trojes? Yo soy de Trojes. Más que yo era de aquí. Se la robaron para Trojes. Nos llevaron, más bien nos fuimos. Se fueron ustedes por su voluntad. Órale. Pero éramos de aquí. ¿Ustedes son hermanas las dos? ¿Son hermanos o? Es mi tía. Oh, ella es su tía. Órale. Es mi tía. Pero nos criamos casi de la misma edad. Oh, no, pues como hermanas. Sí, como hermanas, sí. Muy bien. Y por eso saludamos. Ay, le mando unos saludos a mi hijo Chabelo Romero Piña. Muy bien. Y a esta Erika Romero Piña y a María de los Ángeles Romero Piña. Y a esta Yolanda Romero Piña. Muy bien. Que como estén mucho y que se cuiden mucho. Sí. Sí. Deja, voy a ver el festejado, Miren, por acá tenemos a Gael. Anda en el... ¿Qué es un burrito? Es un burro. De su abuelito. De su abuelito. Ahí está Gael, mire, ya agarró la piñata de caballo y... Ahora para que se baje. ¿Verdad? No, ya. ¿Usted es abuelito del niño? No, soy su tío. ¿Su tío? ¿Qué es el papá del niño, es hermano suyo? Pues es mi hermano, ¿eh? Órale. Y ahí les mando un saludo a todas mis hermanas en Denver, a mi hermano Chabelo, a todos. Muy bien. Y una vez ese vuelo, mándele saludos por allá a toda la gente, lo van a ver, por ahí lo vamos a subir a la página de YouTube, ¿sí? No, ahí estamos, muchos saludos y que estén bien a mi compadre René, a Polso, a Octavio, a todos. Ándele pues, saludos pues. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video, miren, nos vinimos aquí a Mimbres, Valparaíso, nos invitó Erika Romero, un saludo bien especial para Erika. Y toda la familia Romero de aquí de Mero, son de Trojes, creo que son de Trojes, no son de aquí de Mero Mimbres. Pero bueno, un saludo para todos ellos. Nos vinimos a festejar el cumpleaños de Gael, fíjese nada más, el bautismo, es un bautismo, cumpleaños, no sé cómo está bien la cosa, ¿verdad? Ahorita vamos a ir hasta allá, a que nos cuenten cómo anda la cosa, a qué se debe el festejo. Nos vinimos a tocar un ratito aquí con los amigos, aquí nos invitó Erika, que vinimos a tocarle un ratito al bautismo, y aquí está el movimiento ya, estamos aquí en Mimbres, Valparaíso, Zacatecas. Quiero que se queden a ver este video un ratito, para que vean los saludos que manda la gente, para que vean un ratito y escuchen también un ratito de música de Tambor Sobando los Halcones, y que se la pasen bonito. Los invito, amigos, a quedarse a ver este nuevo video que grabamos, aquí en Trojes, aquí en Mimbres, Valparaíso. Pues, ¿cómo andaré? Discúlpenme, ¿verdad? Ahí andamos. Vámonos, pues. Ahí, disculpen, que los grabe, ¿verdad? Es que me dice que le mande unos saludos a Erika Romero, ¿sí? Usted es el padrino, compadre. Que le haya saludado. A ver, primo, de mil. No, pues saludos para Erika Romero, para Denver, Colorado. Bueno, y... Usted es el padrino de Gael, ¿verdad? Sí, padrino. ¿Dónde lo bautizaron? ¿En Trojes? En Lobatos, ¿verdad? En Lobatos lo bautizamos. Muy bien. ¿Un saludo que quiera mandar para otra persona por ahí? Ay, si lo ve Martín Soto, para Denver, Colorado también. Bueno, él para que le diga que lo vea, ¿eh? Bueno, pues ya está el padrino. ¿Y usted, don? ¿Un saludo que quiera mandar por ahí? No. Ahorita va también. Voy a agarrar orilla. Bueno, pues. A ver, dice que voy a grabar los borrachitos. Ah, no me traen cerveza. ¿De dónde mero? ¿De aquí, Mimbres? Mimbres. Pues, ¿cómo le damos más? ¿Si no puede tragarse otra? No. Venga, cabrón. Dice que no tiene nada. Grábelo, güey, que es de la tome toda. Y me doy un traguito de un traje. Ah, ya se lo lleva. Bueno, pues aquí está la raza echándose una cervecita bien a gusto. Pregúntale al güey que dice que no tenía cerveza. Que no tenía cerveza, ¿verdad? Pero ya le dieron cerveza para que se vea. Para que vean cómo se la pasan los de Mimbres, ¿verdad?
Y ahí viene el dueño. Y ahí viene el mero catarrín del club. Es el mero catarrín del club. Es el presidente del club. Ese, güey. No, si se regaña. Quiere inscribirse, ahí con ese cabrón mero. Hay que meter solicitud o cómo se le hace. No. Pero más dele su nombre y tráese un cartón. Con eso entra con eso entramos al club. Ya hasta ya dijeron, Sonríe, primo, a la cámara, por favor. Ya. ¿Qué tal, yo te traigo en fotos, cabrón. No, no, yo ya salí, yo soy el mero interrogador de todos. Ahí te traigo en fotos cuando te comiste la hostia y que se te estaba quemando. Hasta le estaba saliendo humo hasta por acá. ¿Cuántas tostadas? ¿10 o cuántas? Es el Junior. Este güey no pide una orden de tacos, pide una hora de tacos. Ay, no digas mamadas, güey. Dame una. Ay, qué rico. Pero ya. Oigan, bueno, aquí estamos con la madrina. ¿Cómo se llama? Diana. Laura Cortés. Usted y mi compadre Miguel fueron los padrinos de Gael, ¿verdad? Sí, nosotros sí. Un saludo que quiera mandar para sus compadres, nuevos compadres y para la familia. Sí, a mi comadre Yolanda y a mi compadre Saúl. Uh-huh. Y también a mi comadre Erlinda Telles y a mi compadre Gabriel Soto, que están en California, y a todos los que nos ven. Y a su familia en San también Miguel. También a mi mamá que está en San Miguel, a mi hermano, a mi papá y a mi hermana que está aquí. Muchos saludos y ojalá que se diviertan los pintores que están aquí. ¿Sí van a bailar? A ver si quiere su compadre. Ándele pues, Ándele. Ándele pues. Bueno, se dice unas palabras a la madrina. Ya me voy. Porque ya voy a seguirle la música. Ahí. Ahorita les grabamos para ir algo de las piñatas, la partida del pastel. Y todo eso, amigos. Gracias por mirar el video. Compártanlo. Somos nuevos en esto. Disculpen todos los errores, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco. Échenle ganas. Dale, pues ya estamos por acá de regreso otra vez por ahí a la gente que está por aquí presenciando de ganas. Eso suena y dice a ritmo de banda. Vámonos. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Saludos, prima. Ahí estamos a la orden. De la
las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos. Una es para saludarte y otra para decirte adiós. De las estrellas del cielo quisiera bajarte 100 para hacerte una corona de la cabeza a los pies. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. Hasta sí. Denver, Colorado. Vale, pues vamos a seguir adelante en el canal de Teatro. Otra vez el corridazo de Macario Romero para el señor Hilanio Romero, donde quiera que se encuentre. Bendiciones para él, desde aquí se le recuerda con muchísimo cariño. Así es que vamos a complacerlo con eso de Macario Romero y suena de esta manera, compadre. ¡Ánimo, compadre! Se le dio y a ver si puedo, no puedo, y a ver si puedo cantarles la de Macario Romero. Decía Macario Romero: oiga, mi querida plata, concédame una licencia para ir a ver a mi chata. Le contesta el tía: capricho lo llevas, en su salud lo hallarás. Decía Macario Romero, parándose en los estribos: al cabo, ¿qué me han de hacer si todos son mis amigos? Decía la niña Rosita: viene Macario, hija, y en que lo conoces, en tu bonito caballo. Decía la niña Rosita: madre, ya viene Romero, hija, y en que... Es el papá de Rosita, la pistola la escondemos, baile por mano en el baile, desde en particular hay que Macario, tan hombre, no se quiso emborrachar. Decía la niña Rosita: ahora sí quedaron bien, ya mataron a Macario, pues mátenme a... ¿Dónde le pasó allá? Un bonito zapateado. Desde el abuelato vengo, dicen que las tiene el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo repay. Ay, mamá, por Dios,
por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Del mero Valparaíso, donde se rompen las olas, y busco una que ande sola y que no tenga marido, para no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque. Mamá, por Dios. Y las niñas se están divirtiendo quebrando esa ex piñata. Ya no sabemos. Por ahí también a los músicos nos tocaron dulces. Por aquí tenemos la sospecha de que esas niñas que le dieron a la piñata fueron a la marcha feminista. Que si le dan con ganas. Dale, pues, con la siguiente gente que nos está acompañando. Gotas de agua que bajaban del cielo, para que nunca pienses que yo ya no te quiero. Cuando te despediste, me miraste con lástima, parecía que mi dolor ya arrancaba una lágrima. Le pido a Dios por ti, mi amor. Le pido a Dios por ti. Cuando te despediste, me miraste con lágrimas, parecía que mi dolor ya arrancaba una lágrima. Eran dos gotas de agua que bajaban del cielo, para que nunca pienses que ya no te quiero. Cuando te despediste, me miraste con lástima, parecía que mi dolor ya arrancaba una lágrima. Le pido a Dios por ti, mi amor. Le pido a Dios por ti, mi amor. Por todas las ofensas que me has hecho,
a cambio del dolor que me quedó. Por las horas inmensas del recuerdo. Te quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que los duela. Se puede maldecir o bendecir. Con música la luna se desvela. Y al sol se le hace tarde para salir. Ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Y al son que yo les toque han de bailar. Pa' de hoy en adelante yo soy mano. Solo cartas marcadas al deber. Y tú vas a saber que siempre gano. No vuelvas que hasta ti te haré perder. Así que vamos a seguir, a continuar con esta canción que suena y dice por acá. Soy del mar espuma, soy triste lamento, soy una plumita, soy basurita y arrastre el viento. Ay, cuánta amargura siento al acordarme cuando yo era niño, pato hasta el agua para bautizarme. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando aliento, encontré el ocaso, buscando dicha, encontré el dolor. Yo nunca he tenido quien de mí se apiade. Soy una plumita, soy basurita y arrastre el aire. Ay, cuánta amargura siento al acordarme. Cuando yo era niño, alto hasta el agua para bautizarme. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando aliento, encontré el ocaso, buscando dicha, encontré el dolor. Dale, vamos por ahí, con
complaciendo con la basurita por ahí para Minerva. También, claro que sí. Ah, qué bueno, compartan, sí. Ándale, pues seguimos, avanzamos. Creo que sí, por ahí quedó esto muy bonito por acá, rancherito. Así que pues vamos por acá a seguirnos complaciendo con las canciones que ustedes quieran y desean escuchar. A toda la gente de Estados Unidos le mandamos saludos por allá, a Denver, Colorado, por allá a Chicago, a Eloisa Piña que está por allá en Chicago, por allá saludos, prima. Ya sabes, estamos a la orden por aquí. María, también por acá su hermana, le manda saludos a ella, Beatriz de Nimes, hasta Estados Unidos, Chicago, por allá. Órale pues, ahí estamos, ahí quedamos, saludos. Si quieren que les ayudemos con la partida del pastel, ustedes solos o seguimos tocando, esperamos, o nos vamos. No dice nada, ¿verdad? Diana, algo, sí. Dale pues, Diana, ahí le va pues. Es que no dijeron nada, 1, 2, 3, ahí le va. Por ahí quedó la gente, ya partieron por ahí los deliciosos pasteles. Por ahí sí. Bueno, pues nosotros seguimos en lo nuestro, vamos a seguir con la música, creo que sí, vamos a tocar esta bonita canción. Algo del señor Marco Antonio Solís, al estilo Solís, el tamoroso de los Alcones. Esto se llama Se va muriendo mi alma y suena de esta manera. Pero acá atrás, por pensar que no volverás conmigo, saber que allá te salió así, se va muriendo mi alma, se van manos nada día más, el cielo de mi esperanza. Por que la vida no me dice nada, por que tengo temor a las miradas. Thank you.
güero. Pero
Amigos, pues ya este video concluyó, ya acabamos de tocar, ya se acabó la fiesta, ya bailaron, ya gustaron un ratito, pues ya esta es la despedida. Aquí tenemos a la mamá del niño, de la niña, ¿es niño o niña? El niño. Del niño, ¿y ella? Ella es la encargada. Encargada, ¿verdad? Pues esta, sí. Ella es la de nosotros de allá. Bueno, y ya usted es la mamá del muchachito de Gael, ¿verdad? Sí. Que fue bautizado el día de hoy. ¿Quiere usted darle gracias a alguien? ¿Por ahí algunas personas que...? Pues a todos los acompañantes, a los padrinos que nos hicieron el favor de bautizarnos, A todos los que nos acompañaron, a mis cuñadas que nos miran, que están en Denver, mi cuñado, a todos. ¿A todos? ¿Usted sí, de dónde es? ¿Es de aquí? Yo soy de aquí. ¿Y su esposo es de Trojes? De Trojes. ¿Y usted se lo trajo para acá? Yo me lo traje. ¿Se lo robó usted ahí? Yo me lo robé. Bueno, así pasan veces. Sí. Por allí, bueno, un saludo para todas las personas que colaboraron para hacer posible esta fiesta, ¿verdad? Sí. De parte de usted, de parte de su esposo. Mi esposo.
Y aquí estamos en Mimbres, Valparaíso. Aquí es Mimbres. Y gracias por todo, ¿verdad? Sí. A ver, pues amigos, eso fue todo por este video. Ahí estamos, hasta la próxima.